En nuestro primer día en Filadelfia, visitamos un restaurante donde la parrilla y el carbón hacen posible que sus platos activen explosivamente tu sentido. No te lo puedes perder. En el video anterior caminamos, conocimos muchos lugares, la arquitectura de la ciudad, los monumentos, probamos comida clásica de Filadelfia, pero ahora vamos a deleitar nuestro paladar en uno de los mejores 50 restaurantes de toda la nación americana, Laser Wolf. Con presencia en la ciudad de Nueva York y aquí en Filadelfia, esta parrilla israelí, o como se dice en hebreo, chipudillá, o casa de brochetas, y en dominicano y boricua, casa de los pinchos. Dirigido por el chef Andrew Henshaw y su propietario Michael Salomonov. El menú consiste en lo siguiente: eliges un plato principal de la parrilla y la entrada y el postre van por la casa. Pero les recomendamos que vengan con mucha hambre y que preparen su teléfono para llamar a emergencias. Podrían sufrir un desmayo. Sí, la comida más deliciosa que he probado hasta el día de hoy. Su estructura exterior ni su interior representan la experiencia que estamos a punto de vivir. Bueno, iniciamos con unos traguitos o cócteles de la casa. Ni recuerdo el nombre, pero estaban deliciosos. Parece que estaba fuerte. Y empezó el desfile. We're going to start up right here with our pita, which is freshly made every single day. The center of our tray there, you're going to find our house-made hummus, topped with olive oil, tar, and parsley. Some of the salads will start right here with this red dish and then come around clockwise. So that's going to be our luta pizza, which is here with tomato, eggplant, and red bell pepper. Then we have an eggplant baba ganoush. After that, some cucumbers and harissa. Harissa is going to be our dry aleppo and red bell pepper chili condiment. Then we have frambois beans and shawarma spiced corn. Then our falafel spiced cauliflower with some dill and chickpea. After that, you're going to find some grilled zucchini, freshly shaved fennel, and a bit of our campano scoop. Next is our spicy pineapple and celery with amba. The amba is going to be our fermented mango passatelli with sweet dishes. Next, we have some pickled green beans and Mediterranean olives. The olives in there do have pits in them, though, so just be careful. Then we have our Lebanese potato salad. It'll be accompanied by Israeli pickles, shipka peppers, and our scoop. And last but not least, our Moroccan grilled carrots with dried apricots and harissa. Thank you very much. Any questions, Thank you. No olvides darnos un like y comentar, que esto nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros videos. Chicken wing, man. Huh? Please. I want the top. I want
que sabe. A Gloria. Pero, ¿cómo que? ¿Barbecue? Tiene comida de barbecue, como spicy, picante, pero como dulce, riquísimo. De verdad. Tan sabecino. Comiendo sola. El hummus, demasiado. No. Wow. Demasiado. Esos tres son los campeones. Yo diría que esos tres más estos. Demasiado duro. Voy para allá, Pedro. Este de tomate rotizado. Wow. No, y una salsa, la probaste. Wow. Chuletas de cordero. Suavecita. Y el cordero, tú sabes que la carne del cordero es fuerte, pero no se siente está en su punto. Esta zona rica, deliciosa. Está con una salsa de yogur. Riquísima, buenísima. Bueno, es que a mí me gusta la comida mexicana, pero esta, al que no le guste, le va a gustar. A ver, parte con el diario completo, parte con el diario. Wow. Es que, mira, es que la comida no acaba en la mesa, mira. Mira eso. Wow. Ahora sí, me toca a mí probar eso. Que va de tener. Se ven bonitos. Y esto es literalmente como si fuera un pincho. Wow, pero no. Wow. Yeah. Demasiado bueno. Es que es una cosa. Está hecho en la parrilla. Wow. Yo quiero probar. No, me vaya. Está bueno. Delicioso. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo lo sazonarán? No sé. No, es que sabe a gloria. Hasta los tomatitos. Mira eso, mira. Cógelo ahí, mira. Mira. Wow. Y nos trajeron más pan. The ice cream is over here, the sorbet is over there. I know you just said ice cream, you can try each one now. Okay. And some complimentary chocolate, how about you? Oh, great, thank you very much. Okay.
Bueno, aunque los postres ya estaban incluidos, pero las alitas y las dos copas de cava fueron una tensión del restaurante y el mesero por el cumpleaños de FIFA. ¡Qué clase de atenciones nos dio ese hombre! Salúdame. ¿Qué otro? Ese de pacha, de chinola. Con coco. Pero tiene abajo algo, abajo tiene como un... Tiene algo abajo. No, y el otro, tiene algo abajo. Ah, no, 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 es que tiene algo molido ahí. No, esto tiene dulce de leche. Ah, no, no, no. Tiene dulce de leche. Dale. Este es mi preferido. Bien, al ritmo de FIFA hartándose y bailando, nos despedimos, pero no antes, sin recordarles que síganos en las redes sociales, probandolacocina.com, suscríbete en YouTube y aprieta la campanita.